Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Nivo Kids. En esta ocasión vamos a ver cuáles son las herramientas más importantes del PowerPoint para poder empezar a trabajar en este excelente programa. Si bien en un primer momento el programa solamente se pensó para hacer exposiciones orales, la cantidad de herramientas que presenta nos amplió el abanico con el correr de los años para ser utilizado en muchísimas otras cosas más. Por ejemplo, si nos fijamos en archivos recientes, yo puedo hacer una presentación común donde nosotros vamos a poder explicar un tema frente a otras personas. También usamos un menú desplegable, lo hicimos con este programa. También hicimos una infografía estática y también hicimos el diseño de una tapa de revista. Cada uno de estos tiene un video y están en el canal, así que los invito a que le den una miradita para que sepan que este programa sirve para muchos otros tipos de trabajo. Vamos a una presentación en blanco y no se preocupen si querían uno de los diseños porque desde acá se puede acceder. Lo vamos a ver en otra de las partes. Hoy vamos a colocar algunos elementos para poder empezar a trabajar con el programa. Voy a eliminar con la tecla suprimir los cuadros de texto porque me interesa que ustedes sepan cómo insertar un cuadro. El área de trabajo es esta, se llama diapositiva y a diferencia del Word no tenemos renglones que nos limiten el diseño. O sea que yo puedo colocar un cuadro de texto en cualquier parte de mi área de trabajo. Y en la parte izquierda vemos la cantidad de diapositivas en forma de columna que tenemos. Hasta ahora hay una sola y encima está en blanco, así que sin más preámbulo vamos a ver cómo se inserta un cuadro de texto. En la parte superior vemos que hay muchas solapas, la más común es la de archivo donde nosotros vamos a poder guardar, abrir o exportar o incluso imprimir nuestro trabajo, pero en la primera solapa que es más puntual del programa vamos a tener un poco de todo. ¿Sí? Quiere decir que quizás volvamos a ver estas opciones a lo largo de las otras solapas. Bien, tenemos opciones de pegado y enseguida nos ofrece una nueva diapositiva. Yo la voy a colocar simplemente para que sepan cómo hacerlo. Entonces, tenemos diferentes opciones. La diferencia básicamente es que alguien ya colocó un cuadro de texto, en este caso dos cuadros de texto, acá un encabezado. Bueno, se puede hacer todo perfectamente a mano. Yo voy a elegir una diapositiva en blanco también. Bien, y ahora tengo una y dos. Para insertar un cuadro de texto nosotros tenemos que venir a esta sección que es la sección de dibujo y tenemos muchos. La primera opción es la de cuadro. Yo solo voy a colocar el nombre cuadro de texto para que puedan relacionar el nombre con el elemento. Lo voy a dejar como viene predeterminado. Y también voy a insertar algunas formas. El PowerPoint es ideal además para hacer mapas conceptuales, ya que todas las formas, las flechas, las líneas que tiene para ofrecernos y la facilidad en la ubicación de cada uno de los elementos nos permiten hacer mapas conceptuales o redes conceptuales muy, pero muy buenas. Yo lo que voy a colocar es la palabra elementos porque aprovecho y muestro cómo se van insertando, ¿sí? Yo solamente estoy colocando formas en la diapositiva. Fíjense que es muy fácil. Voy a colocar otro cuadro de texto porque, de paso, ya que estamos, voy a explicar o voy a hacer un PowerPoint del PowerPoint. Entonces, vamos a colocar un cuadro de texto un poco más grande y voy a pegar lo que tenía copiado ahí. Esto lo vamos a cortar. Control X y a este lo vamos a dejar ahí. Nosotros podemos cambiar todas las propiedades del texto de un cuadro de texto. Puedo hacerlo por cada una de las palabras o haciendo clic en el borde del cuadro aplicarlo directamente a toda la forma, ¿no? Fíjense, yo elegí, pero puedo cambiar el tipo de texto, la fuente, el tamaño, puedo ser más grande o más chico según necesite y hasta puedo cambiar el color. Fíjense, vamos a poner un poco más negrita un poco más clara la letra. Esta forma también puedo cambiar todas las propiedades, puedo cambiar el grosor. Si quisiera que también cambie el color, tengo que venir a la misma solapa, carpeta o subsección, como quieran llamarle, de la solapa inicio, pero donde dice dibujo. Vamos a contorno de la forma
y le cambiamos el color. Vamos a la solapa, insertar, y vamos a colocar un WordArt, que el WordArt viene desde hace muchas versiones del PowerPoint y nos ayuda a colocar textos más vistosos. Básicamente son cuadros de texto pero con una tipografía diferente. Así que vamos a colocar PowerPoint. Vamos a achicar un poco el cuadro, así nos entra todo. Y fíjense esto de la maleabilidad que tiene, ¿no?, el programa, que me permite ir corrigiendo la posición de cada uno de los elementos. Yo incluso puedo seleccionar una forma, copiarla, pegarla, control C, control V, o con el botón derecho, vamos a mostrarlo con esta flecha de acá. Botón derecho, copiar, botón derecho, pegar, y tengo otra forma con el mismo grosor y con el mismo color. Entonces lo único que quedaría es estirarlo y acomodarlo. Ya tenemos el título, un cuadro de texto con la definición, ¿sí? Microsoft PowerPoint es un programa para realizar presentaciones en forma de diapositiva. Este fue desarrollado por la empresa Microsoft para Windows, para Mac y, bueno, últimamente para Android y iOS. Viene integrado en el paquete de Office, bueno, junto con otros programas muy conocidos, como por ejemplo el Excel, el Access o el Word. Pero este programa es genial porque nos permite insertar, además de textos, títulos y formas, nos permite insertar imágenes. Fíjense, estamos en la solapa insertar, en la sección imágenes, y podemos insertar desde nuestra computadora, vamos a insertar el logo del PowerPoint. Para eso tengo que buscar mi carpetita, y a este lo vamos a achicar un poco presionando en uno de los extremos, en uno de los vértices de la figura, y acomodándolo donde mejor quede, donde necesitemos. Ya tenemos varios elementos, insertamos imagen, insertamos formas, cuadro de textos, textos copiados. Vamos a cambiar el tipo de letra para que sea más parecido. Tipo de letra, vamos a más colores, y creo que ese va a estar bien. Voy a ir a la segunda diapositiva y voy a colocar el siguiente cuadro de texto, que era lo que había copiado antes. Era esto. Lo tengo guardado en un bloc de notas. Lo selecciono, lo copio y lo pego. Esto es simplemente para poner un dato más. Pero PowerPoint es uno de los programas de presentación más extendido. Es ampliamente utilizado en distintos campos de la enseñanza, los negocios, entre otros. Y este no sé qué hace acá, porque no es una pregunta, es una certeza. Si tienen que hacer una exposición oral y explicar y sumar videos, pueden sumar audios, vengan a la solapa insertar. Fíjense que hay muchísimas opciones, videos, audio, mismo grabaciones en pantalla. Así que los invito a conocer el programa. Otros tutoriales vamos a ver de qué van estos comentarios, para qué sirven. Vamos a insertar un video o un audio y vamos a enseñarles cómo aplicar transiciones a las diapositivas y animaciones a cada uno de los elementos. Así que espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo tutorial y denle a la campanita para estar al día con todas las novedades de nuestro canal. Hasta la próxima.